Buenas noches, qué tal, cómo están? Hello, hello, how are you? Hello, can you listen to me? ¿Me escuchan? Norma, Linda. Presente, teacher, me escucho hey, bien. Nice, all good. Buenas noches. Presente, teacher. Good evening, guys. Good evening. It's nice to see you. Ya en un minuto comenzamos, ¿ok? Espero ya estemos con las pilas cargadas para esta sesión y que tengamos la disposición para aprender muchísimo, ¿ok? Y ya les voy a preguntar, a ver, quiero ver si han practicado en ese día también, ¿ok? Así que esperemos a sus compañeros y enseguida comenzamos. Ok. Buenas noches, teacher. Hello, welcome, Daniel. Welcome, good evening. Hola. Good evening, escucho. Daniel. Yes. Hola. Yes, Daniel, we can listen to you. Le escuchamos. Welcome, welcome, bienvenido. Daniel, can you listen to me? ¿Me escucha? Yes, yes, I me escucho. ¿Usted me escucha? Sí. Yes, I listen to you. Sí, hay un pequeño detalle. Hoy no sé por qué no me da la opción de cambiar el nombre, de poner el nombre completo. También la pone Luna. Los puntitos no le aparecen ahí en la parte superior izquierda. Tiene que izquierda superior. Es un teléfono que estoy. Ah, ok, comprendo. Seguramente eso es. Veo algunos que están con solo primer nombre y un apellido. Recuerden que tienen que tener todo el nombre escrito, ¿verdad? Así como lo hablamos el primer día. Así que no se les olvide eso. Norma, Néstor, Stalin. Norma, Néstor, Stalin. Tiene que cambiar ese nombre, tiene que ser nombre completo, ¿verdad? Sin miedo. Así que, ok. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Excelente. Espero hayan tenido un excelente, que hoy ya es Wednesday, ¿verdad? Miércoles, increíble. Ok, así que voy a comenzar con la asistencia de inmediato, ya son las 8. Por favor, me dicen present o I'm here, como usted guste. Invítame, vamos a iniciar entonces con esta sesión, con la asistencia. Miércoles 14, ok. Nuestro, vamos con la primera, Peris, Betty, Anaya. Creo que no nos acompaña. Problemas con el internet. Carlos Mardoqueo. Carlos. Nos acompañan. Seguimos. Claudia María Los Flores. Claudia, no veo a Claudia. Tampoco le escucho. Daniel, sí, aquí está conectado. Daniel, ¿me escuchan? Yo creo que Daniel está teniendo un problema con su conexión. Gladys Esmeralda. Gladys. Ok, vamos a ponerle falta. Luego Jaime Alberto. Present. Thank you, Jaime. We continue with José Miguel. Thank you, Jose. We continue with Jose Oswaldo. Jose Oswaldo is not here. We mark as absent. Linda Yvette. Linda. I'm here, teacher.
Good, Linda. Thank you so much. We continue. Luis Miguel. Luis Miguel. Presente. Thank you, Luis. Acuérdense que tienen que tener todo el nombre completo, ¿verdad? Ayer se nos perdió, okay. Luis. Luis Miguel, ayer nos abandonó. ¿Qué tal, sí, ¿qué tal el concierto? Llegaron bastante. Pues sí, para que valga la pena, ¿va? Llegaron bastantes a su concierto. Sí. Nancy Guadalupe. Nancy. Present. I can see you, Nancy. How are you, Nancy? How are you, Nancy? Perdón, how are you? Okay, no problem. And Néstor Eduardo? Néstor, I don't see Néstor. Néstor is not connected. So let me mark as absent. Norma Carolina? Present, teacher. Present, teacher. Okay, thank you so much. So that was Néstor and that was Norma. And then Olga Marlene Gomez? Aquí estoy. Aquí estoy. I am here. Okay, in English, I am here. Good. I am here. Thank you. We continue. Oscar René. Okay, not here. We almost finished. Rocío Stephanie. Rocío. Hi, Rocío. How are you? Fine. Thanks. And you? I'm good. Thanks for asking, Rocío. We continue. Sandra Marilisa. Present. Hello, Sandra. Are you ready for today's class? Yes, I'm ready. Nice to hear that. Zenaida? Zenaida is not here. We continue. Silvia Maria Quintanilla. Silvia? Is Silvia with us? I don't think she is. I don't see her. Okay, we continue. And the last but not the least, Stalin. Be por ahí, Stalin. Present. Okay, thank you so much. Yeah, guys, we're going to continue with our class. Bueno, quiero comenzar preguntando cómo están y también que me cuenten si lograron completar las tareas. De manera de recordatorio, clase, necesitan completar los ejercicios que van siendo asignados día a día. Hoy estuve revisando y veo que hay varios que no han completado. Entonces, esas yo voy a sacar sus notas y las voy a ir metiendo en un cuadro para su registro. Y necesito que todos estén completos, ¿ok? Quisiera saber si han tenido algún problema con el desarrollo de esas actividades. Antes de continuar. En mi caso, teníamos problemas con el correo, como les explicaba. Okay. Hasta ahora arreglaron el correo porque tenían registrado uno y era otro para darle acceso a la plataforma. Espero ponerme al día a partir de hoy. Y creo que pasa lo mismo con los compañeros que están de mi misma empresa. Okay. Thank you so much, Jose. I appreciate that. Gracias. Eso me da una mejor visibilidad de por qué no lo ha completado y junto con su compañero. Me gustaría que me lo dejen saber también, ¿verdad? De forma al WhatsApp, si es posible, porque necesito estar, ¿verdad? En este caso, en la misma página para esperarles, para apoyarles también. Cualquier pregunta, jóvenes, no duden en hacerla al WhatsApp. Nos podemos apoyar entre todos, ¿ok? Eso es vital, ¿verdad? El apoyo. Y no dejen todo para última hora, porque yo tengo que sacar todo ese registro y pues quiero encontrar buenas notas también, ¿verdad? No solo hagan por seguir el compromiso, sino que hay que dedicarle tiempo y de esa manera pues digerir lo que se está completando, entenderlo. Bueno, esa era manera de comercial o recordatorio. Les agradezco los que se han tomado el tiempo para ir al foro y contestar las preguntas. Excelente, habían 5 personas que ya lo hicieron. Eran 3 preguntas. Ya están otras 3
pregunta, por así decirlo, en el video de la clase de ayer, también puede ingresar y comentarle, ¿ok? Eso es parte de su interacción con toda la clase, no se le olvide que debe hacerlo, ¿ok? Bueno, hoy sí, comenzamos. Un gusto verles una vez más. A los que han encendido la cámara, los que no entiendo de qué es porque no les funciona, no es porque no la quieren encender, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, a ver, ¿quién me recuerda qué vimos ayer? Antes de todo, les quiero mostrar, quiero una pregunta. How are you? ¿Cómo estás? La respondemos, I am, y luego el estado de ánimo. Pero cuando... I am fine, I am excellent, I am happy, so and so, depende, ¿verdad? Pero lo que quiero enseñarles es, lo que quiero enseñarles es también cómo decir y tú, y después de decir y tú, cómo vamos a decir gracias por preguntar, porque siempre que iniciamos la clase le puedo preguntar a ustedes. Ya pasamos lista, vamos a volver a hacer a las 9. Ok, entonces, para decir y tú, podemos decir lo más típico, que es any you, o puedo decir how about you, o what about you. Ok, ahí se lo estoy mandando, lo puede copiar en su el libro de apunte. Si decimos what about you, how about you, and you, es lo mismo como decir y tú, ok. Y si queremos ser un poquito cortés, vamos a decir thanks for asking. Gracias por preguntar. Okay, thanks for asking. Ahí se las dejo para que si al principio de la clase les pregunto how are you, usted me dice I am fine, I am great, and you, o how about you, what about you. Y luego cuando usted me pregunta, yo le puedo decir thanks for asking, o gracias por preguntar. No sé si a alguien le gustaría interactuar conmigo en este momento, usando esas estructuras. Para ir quebrando un poquito el hielo, vamos a preguntarle directamente a Luis, porque Luis se nos fue ayer para el concierto, entonces le vamos a preguntar a él. Luis, how are you? I am fine. And you? I am fine too. Thanks for asking. Okay. Okay. Usted me podría decir... Si quiere usar gracias por preguntar, lo puede hacer también. Por ejemplo, Luis, how are you? Dice, I'm fine, thanks for asking. And you? Así podemos hacerlo. Quiero otro voluntario para que quede clara esa estructura. Néstor Rivera, no sé si se le quedó frisada la cámara. Vamos a preguntarle mejor a una señorita, Sandra Marilisa. Sandra, how are you? I'm fine. No lo entendí muy bien, pero what about you? Algo así. Ajá. O podemos decir, si usted quiere denotar un poquito de cortesía, vamos a decir thanks for asking. Thanks for asking. Es gracias por preguntar y luego le ponemos and you, what about you. Ok. Quiero que me ayuden. Vamos a ver, le voy a pedir entonces a Sandra y luego Linda que responda. Ustedes dos quiero escucharles. Vamos, pregúntense. Yo les voy a mostrar en ese momento. Hello, Linda. How are you? Hello, Sandra. I'm very well. Thanks for asking. What about you? Ok, ahí le preguntaron, tiene que también responder, what about you? Y tú, ahí respondemos, ¿verdad? Ok. Vamos a pedirle a uno más para luego comenzar ya con lo que quedó pendiente del día de ayer. Vamos a escuchar a Olga y vamos a escuchar a Olga y Jaime, ¿ok? Olga, usted comienza. Olga y Jaime, vamos. Perdón. Hi, Jaime, how are you? Hi, Olga. Very, very good. And you? I'm fine. Thanks for asking. Thank you. Okay, very good. A ver, ¿quién se recuerda ayer cómo decíamos gusto de conocerte? A ver, ¿quién me ayuda? Que levante la mano y me ayude diciéndome gusto de conocerte. A ver, gracias, Carlos, ayúdeme. Y luego, nice to meet you.
Okay, thank you. Olga, ¿cómo decimos? Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, okay, me gusta. Entonces, me responde. Nice to meet you. Exactamente. Nice to meet you. Nice to meet you too. Usted puede decir nice to meet you too, okay, cuando responde. Sin embargo, también puede decir nice to meet you as well, o puede decir nice to meet you nada más. Pero nuestro tono de voz debe de notar. Le voy a demostrar a qué me refiero. Digamos que la persona A dice nice to meet you. La persona B puede decir nice to meet you. Nice to meet you. Entonces, es una manera de decir, el tono de voz te nota que estoy respondiendo. Es como decir, gusto de conocerte, gusto de conocerte a ti. It's nice to meet you. Okay, es nice to meet you. Ese acento hace que denote también que estoy respondiendo. Pero si queremos hacerlo más explícito, vamos a tomar como referencia lo que el manual nos sugiere, que es nice to meet you too, que es el más común. Ok, antes de continuar, ¿qué se recuerdan de la clase anterior? A ver, ¿qué más vimos? ¿Qué más aprendimos el día de ayer? Levanten la mano y quiero ver alguna palabra que usted aprendió, algo que recuerda de la clase anterior. Puede levantar la mano. Ok, escuchemos a Zenaida. Buenas noches. El día de ayer, la palabra nueva para mí fue calling. Okay, thank you, Zenaida. Good evening. The new word is colleagues, okay? Colleagues. ¿Qué decíamos que significa colleagues? Colleagues. Colleagues. ¿Qué son los colleagues? Colegas. Son los colegas. Thank you so much. Olga, ¿qué nos quiere agregar? Sí, eso, que era colega. Ok, muy bien. ¿Alguien que le gustaría en este momento tomar el reto de improvisar esta estructura? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Aquí tenemos una interacción de tres, ¿verdad? A ver, ¿quién me le gustaría improvisar esta parte? Ya lo estuvimos practicando, permítanme, se los muestro. Ok, aquí está. A ver, ¿alguien que quiera ayudar? Dos voluntarios. Voluntarios. Tenemos a Carlos, ok, ¿alguien más? Carlos y Olga, ok, entonces me van a ayudar con esa estructura. Mira, aquí la estoy manchando yo ahorita. Vamos. Solo van a ver dos participantes, a ver cómo nos sale. Aquí hay tres, pero ustedes van a ver dos. Adelante. Hello, I am Carlos. Su micrófono, Olga. Sorry. Hi, nice to meet you. We are colleagues. Voy a hacer el continuo. Kelly, I am. Salis. Nice. Have a nice. Así se dice, ¿verdad? Have a nice. Have a nice. Si se va a despedir, es dependiendo, ¿verdad? Si ella anoche sería have a nice night, o goodbye, podemos decir see you later. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? El diálogo que vimos. Ah, ok. Sí, pero estamos bien. Entonces, si va a decir. Adelante, Carlos. Solo quiero entender la conversación. O sea, ahí saludo, yo soy Carlos, ¿verdad? Hello, Gayan, Carlos. Ella dice, hi, nice to meet you, un gusto conocerte. Yo soy Zenaida. Y de ahí dice, ¿cuál es tu ocupación? O ¿cuál es tu profesión? O mi ocupación, o ella está diciendo, esta es mi ocupación. Sí, ella. Yo no entiendo bien por qué está el we ahí al final del punto en la B.
Okay. Digamos, hi, nice to meet you. Y we, sí. Porque we es para los dos, ¿verdad? Para los dos, sí. Gracias. Y en este caso, en la parte de A, donde dice really I am, ¿cómo se okay. responde ahí? Gracias, gracias por las preguntas. Recordemos que este diálogo ayer lo platicamos entre tres, por eso de que dice we, ¿verdad? Ahí nos faltaría una persona para que seamos we. Por ejemplo, hello, I am, y dice su nombre. Hi, nice to meet you. Y luego puede decir we are, ahí en el diálogo aparecía we are from the marketing department o we are engineers, como usted guste complementarlo. Ok, agregando su ocupación, ¿verdad? Entonces, la persona A, really, se sorprende, really, de veras, y dice de él a qué pertenece. Entonces, por eso que ustedes ven que dice we, porque son tres participantes. Pero en ese caso, era el reto de que ustedes vean cómo lo utilizaban sin esa tercera persona, ¿ok? No okay. tienen que ocuparlo okay. directamente como tal, ¿verdad? Porque seguramente van a sentir ese vacío que no va a coincidir, así que no hay ningún problema. Les voy a mostrar rapidito para que veamos el diálogo. O sea, para... Ok. O sea que really es una expresión de admiración. Exacto, una expresión de admiración. Es como decir, ¿de veras? ¿De veras? No te creo. Así como, eso es la expresión. Miren, aquí está el diálogo. Es el que estuvimos repasando la vez pasada. Aquí dice, aquí ya son tres personas. Por eso lo sienten así, confuso. ¿Okay? We are, entonces aquí habían dos, ¿verdad? Eran Rodrigo y Luis Pérez. O Pérez. Por eso que lo sienten así, ¿ok? Me gustaría preguntar si alguien más le gustaría intentar, quizás no apegarse directamente a la estructura, pero por lo menos el hecho de presentarse, es decir, el gusto de conocerte, y eso me gusta. Bueno, quiero saber si el Zenaida creo que nos quiere ayudar, ¿alguien más? Aquí estamos improvisando, ok, y Norma, tenemos ellas dos, ok, adelante. Adelante. A ver, ¿quién comienza? Hello. I am Norma. I am a teacher. What about you? Hello, Norma. Good evening. It's correct. Good night. Teacher, no recuerdo si good evening es buenas noches. Pero buenas noches de saludo, no de vestido. Exactamente, buenas noches de salud. De hecho, lo van haciendo muy bien hasta el momento. Es buenas noches de salud. Okay. Exacto. Mm-hmm. Ah, ok. Hello, Norma, good evening. No veo la conversación. ¿Tenemos que guiarnos con la conversación o podemos improvisar? Me gustaría, aquí está la conversación, ¿verdad? Aquí está la estructura sugerida, pero también usted puede improvisarla. Veo que tienen. Ok. Norma. Hello. Nice to meet you. We are working now in English Corporation. And you? Norma, repeat, please. Nice to meet you. We are working now in English Corporation now. And you? Nice to meet you too. I received English class for now. Excelente. Diga al final, thanks for the information. Acuérdense cómo salía el diálogo, ¿verdad? Decía aquí, ¿cómo lo cerraban? ¿Se recuerdan cómo cerraba la conversación? Mire, thank you for the information. Decía al final, gracias por la información. Thank you for the information. Podemos empezar a cuestionarnos o a ser un poco curiosos. ¿Cómo le diríamos? Cuídate, bye bye. Entonces, esos cierres podemos ir improvisándolo desde ya para irlos escribiendo. ¿Quién sabe cómo se dice cuídate? A ver, ¿cómo se dice cuídate? ¿Quién sabe cómo le decimos a la otra persona cuídate? Take care. Muy bien, envíenlo al chat para que todos lo puedan ver. Take care. Muy bien, les agradezco y de una vez quiero que compartamos, permítame,
Eso lo vimos el día de ayer, completamos esto y había una parte de que quedaba pendiente, ¿verdad? No sé si lograron a completar este diálogo. Si no, lo vamos a hacer ahorita entre todos, ¿ok? ¿Alguien que ya lo haya completado que le gustaría compartir? La manera que hacíamos preguntas, decíamos que hacíamos una inversión, ¿verdad? Are you, decíamos, y Leo, ¿qué le poníamos aquí? A ver, tengo la mano de Daniel levantada y de Zenaida. ¿Le gustaría interactuar ustedes dos con estas estructuras? Okay. Bueno, adelante. Okay. Excuse me, are you a doctor? I am driver. That is Carlos. Where? Right over there. And are you I don't listen. No escucho. No escucho. Sí, lo que está pasando es que yo escucho también interferencia. No sé quién, el micrófono de alguien está encendido. Aseguremos que todos los hayan apagado y solo de que estén encendidos los que están participando. Permítame, quiero ver quién. Apaguemos todos los micrófonos, clase, por favor. Apaguémoslos todos, quiero ver. Yo creo que le está haciendo falso su micrófono, el suyo es. Entonces, eso es lo que está pasando. No sé si podríamos revisar que esté bien conectado, Sena. Ok. Ajá, porque ese está haciendo, se escucha un ruido. Por eso es que creo que estamos teniendo problemas para escuchar, ¿verdad? Entonces le agradezco. Si gustan, véanlo el micrófono, vamos a escuchar a alguien más. Esto quedó de como tarea, ¿verdad? Veo que Daniel y Zenaida lo hicieron muy bien. Me gusta la parte donde Daniel involucra a Zenaida para que ella responda yes, I am. Ok, ¿qué está pasando en esta conversación? Pero quiero que se entienda qué está pasando aquí. Si revisamos en el manual previamente, permítame, aquí tenemos algo parecido. Miren, esta comparación no la revisamos. Yo les dije, se parece mucho, les dije, y la saltamos y fuimos hasta abajo. ¿Se recuerdan? ¿Quién pudo leer esta conversación? Porque esa nos va a ayudar a comprender aún mejor lo que ya Daniel y Zenaida estaban tratando de realizar. Tenemos a Carlos y tenemos a Ana. Ok, vamos a practicar un rato esta conversación y luego me comparten ya sus ideas. Ok, entonces tenemos hello. Si gusta, puede ir ahí escuchando y también anotando las partes que considera que vamos necesita reforzar de pronunciación. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Ana le responde, nice to meet you too. Y le pregunta, excuse me, is she Miss Diana o Diana Andrade? Está preguntando por una tercera persona. Y Carlos le dice, no, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar, ¿verdad? She is the manager of the company. Lo que estamos haciendo aquí, clase, es que estamos preguntando por una tercera persona, ¿verdad? Y por eso que hace un rato, Zenaida con Daniel hablaban y decían, where, ¿dónde? Where, es lo que pasa aquí. Si ustedes se tomaron el tiempo y trataron de completar el diálogo, se fijan que le pregunta, where, ¿dónde? Le dice, ¿dónde está? Where. Y le responde, right over there. Right over there es como decir, es señalar justamente allá o por allá. Y se está señalando dónde. Yo me imagino a las dos personas y le dice, right over there. Y lo está haciendo en aquella parte, justamente allá, ahí está,
¿Ok? Esa persona por la que se está preguntando. Eso está pasando en este diálogo. ¿Ok? Me gustaría escuchar a dos más para ver cómo lo hicieron y luego pues, terminamos esta conversación. Ya Daniel y Zenaida compartieron. Levante la mano quien le gustaría intentar. O podemos hacerlo con lo que usted nada más hizo, sin involucrar a otra persona, porque seguramente lo que usted escribió difiere de lo que su compañero hizo. Puede hacerlo a manera de un monólogo, usted mismo. A ver, levante la mano. ¿Quién le gustaría compartir? O lo elegimos. Lo elegimos, ¿verdad? El que esté más calladito le voy a preguntar. El que no se vea la pantalla, la cámara. Ok, ya había quien. Bueno, vamos a pedirle entonces a Rocío, Stephanie, que nos comparta. Rocío nos comparte su conversación. ¿Logró completarla? Es que en la parte en la B, después de donde dije that, ahí no entiendo. ¿Qué iría después? Ok, me parece la pregunta. ¿Alguien logró completar esa parte? That es como decir ese es, o después de justamente ese that podemos poner un nombre, ¿verdad? Para que es como decir él es fulanito, ¿verdad? Podría ser él es fulanito. O puedes a alguien, vamos a incluir a un tercero, a una segunda persona. Sería nuestra tercera persona en este caso. A ver, ¿cómo lo vamos a completar? ¿Alguien logró completar ese diálogo que le gustaría compartirlo? A ver cómo le quedó, porque ahí tenemos que llenar información con alguien más. Estamos hablando con una persona, pero involucramos a alguien más. Pero quiero ver si tenemos a alguien que le gustaría compartir lo que escribió. Tenemos a Nancy. Nancy, vamos a ver, Nancy, ¿cómo le quedó su diálogo? Ok. Excuse me, are you Veronica? No, I'm Veronica. That's normal. Where? Right over there. And are you Nancy? Yes, I am. Nice to meet you. Excuse me, what is your name? My name is Paola. Okay, thank you. Because you're no sé cómo se pronuncia. Hurry. Hurry up, depende. Si es solo Harry, es Harry, nada más. Harry. Ah, pues, Harry. Mm-hmm. I have something very important to say to Veronica. Okay, I don't entertain her anymore. Have a happy day. I also had a happy day. Wow, yo veo que vino Nancy y se puso a escribir, se inspiró, ¿verdad? Porque esta conversación le está dejando a usted, como dice, una novela. Continue on your own way, que usted le agregue las ideas que quiera. Entonces, le felicito porque veo que ha escrito bastantes preguntas y de eso se trata, que usted se vaya retando y poco a poco va a decir, tiene sentido lo que se dice y le vamos a ir comprendiendo. Me gustaría escuchar más personas, fíjense, creo que hay más que pueden traernos más ideas. Quiero ver, ¿alguien más? Olga, veo que está levantando la mano, Olga. Yes, yo lo hice de diferente manera, pero lo terminé. Ok, quiero... A mí me quedó así. Excuse me, are you Juan? No, I'm not. I'm Jose, that's Juan. Where? Right over there. And are you Luis? Yes, I am. Y nice to meet you. Thanks, nice to meet you too. Hasta ahí me quedé. Me gusta porque tiene sentido, hace coherencia a las ideas que me está expresando, así que también estamos bien. ¿Quiero escuchar alguno más o no sé quién le gustaría compartir? Los caballeros, ¿qué pasó con los caballeros? Las señoritas están tomando ahorita. A ver, jóvenes. Levante la mano y diga,
Yo quiero compartir lo que hice. Ok, Daniel, adelante. Daniel, les, vamos, le escuchamos. Ok, excuse me, are you Carlos? No, uh-huh. I'm not. I'm Daniel. Uh-huh. That is Carlos. Where? Uh-huh. Right over there. And are you Jose? Yes, I am. Ok, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, me gusta, me gusta. Me gusta, en realidad me gusta la conversación. Entonces, vamos a cerrar esta práctica diciendo lo siguiente. La persona anda buscando por, digamos que anda buscando a Daniel, pero esta persona me pregunta a mí y mi nombre es Armando, ¿verdad? Entonces me dice, excuse me, are you Daniel? Yo no soy Daniel, entonces yo digo, no, I'm not. I am Armando. That's Daniel. Ya está, ahí está en clase ahorita. Where? Right over there. Eso está pasando, ¿verdad? Vamos a dar otro ejemplo. Imaginémonos de que Nancy, llega alguien y le pregunta a Nancy por Rocío. ¿Cómo lo haría? Ese alguien soy yo, le digo a Nancy. Excuse me, are you Rocío? Nancy me dice, no, I'm not. I am Nancy. That's Rocío. Y me señala dónde está Rocío. Ok, yo le digo, where? Right over there, me dice. Ok, eso está pasando en el diálogo. Tal y cual lo han venido haciendo ustedes, ¿verdad? Para que tenga coherencia, lo que estamos haciendo es identificando a la persona. ¿Es quién? ¿Eres tú, fulanito? No, yo no soy. Él está allá. Él está allá. Eso está pasando. ¿Ok? ¿Tienen alguien hacer alguna pregunta antes de continuar? Porque esa era parte de la clase anterior, que lo dejamos incompleto. Está un poco confuso, sea sincero, levante la mano, diga, no estoy entendiendo, veamos otro ejemplo, o si ya estamos más o menos comprendiendo de qué trata la comparación. ¿Clase? Todo comprensible. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, teacher, ¿sí? Teacher, disculpe, en la parte dice where, o sea, se está refiriendo, o pregunta, ¿dónde? Eso significa where. Where es dónde, exactamente. Where es dónde. Imagínense en este momento, permítame, de que usted, Carlos, llega a un lugar y anda buscando. Dígame un nombre de una persona, de un amigo suyo. Ok. Bye. Para tratar de ilustrar el ejemplo. Bueno, creo que en realidad, para que se comprenda el ejemplo, tiene que ser alguien que usted no conoce, ¿okay? Porque ese es el propósito. El propósito es identificar a la persona. Imagínense que a usted le dicen el trabajo, bueno, tiene que ir a tal parte y hablar con el señor Gutiérrez. Usted llega al lugar y le pregunta al que cree que es, le dice, excuse me. Are you Mr. Gutiérrez? Y la persona, si no es, le va a decir, no, I'm not. Y si lo conoce, le va a decir, that's Mr. Gutiérrez. Y usted le dice, uno sabe, le dice, where, dónde, dónde. Y le dice, right over there. Y se lo señala a la persona que le pregunta. Está allá, mire, right over there. Y le puede hacer otra pregunta a esa misma persona, ¿verdad? And are you no sé quién? Or are you the manager? Y ahí le va a decir, yes, I am, sí, él también es. Así se interactúa cuando usted llega y quiere investigar o identificar a una persona en especial. ¿Ok? Where, manera de conclusión es, ¿dónde? Where, ¿dónde? ¿Ok? No sé si se ayuda un poco eso. ¿Sí? Bueno, entonces, esta clase... Vamos a profundizar. Tenemos una hora y 20 minutos todavía.
para aprendernos el alfabeto, ¿ok? Entonces, ese es el propósito de esta clase y yo quiero que ustedes me ayuden. Si ya se lo pueden, mucho que mejor. Si no se lo pueden, no se preocupe, que lo vamos a aprender. Quiero comenzar, aquí está el alfabeto. Quizás algunos se digan, no, hombre, dice, ya me lo puedo. Entonces, excelente, les felicito. Si no se lo puede, ahorita lo vamos a aprender. Las vocales en inglés. A ver, ¿qué se puede las vocales en inglés? ¿Quién le gustaría decirme las vocales en inglés? Levante la mano. Ok, tengo dos manos levantadas. Vamos a escuchar a Norma. A, B, C, D, E, F, G, H, T, G, K, L, M, N, O, P, Q, R. No veo más, teacher. S, T, U, B, W, X, Y, so, no, no me acuerdo. Zeta, teacher, sí. Se me ha olvidado. Sí. Alguien lo dijo ahí. Se inspiró, Norma. Les felicito porque se inspiró. Yo le dije, dígame la vocal y me dio todas las letras, hasta consonante. Pero está bien. Entonces, okay. Las vocales en inglés, para su información, se dice vocales, se dice vowels, y consonante dice consonant. Consonant. Así, miren. Vowels and consonants. Ok, the vowels, Norma, en inglés. A ver, ¿quién me ayuda? Ya Norma nos dio una cátedra para todos aquí, cómo se dice en el abecedario. Entonces, ¿alguien más que se pueda? Tengo manos levantadas. Olga, ¿le gustaría compartirnos las vocales? Yes. Vamos, adelante. A, E, I, O, U. Claps for you, Olga. Okay, very good. Quiero escuchar más. I want to hear more participations. Okay, so who else wants to participate? Raise your hand. Levanten la mano. Who else? ¿Alguien más que me quiera decir las vocales? Ahora vamos a recordar cuando estábamos allá, quizás en kinder, ¿verdad? Ah, le dice la maestra. Aquí en inglés. Hey. Luego tengo varias manos levantadas. Vamos a escuchar a Carlos Mardoqueo. Bueno, las vocales. Ok. A, E, I, O, U. Excelente. Excelente, excelente. Les pregunto eso porque uno de los errores más típicos que se escucho es de que de repente para así la letra E, la confunden con la A y muchas veces la letra I con la E, porque en inglés I es, ¿qué letra es I? Vamos a ver, I. I en español. Entonces, clase, decimos A, E, I, O, U, or U, ¿ok? A, E, I, O, U, así. Entonces, quiero preguntarles, quiero hacer un par de ejercicios con esto, pero antes me gustaría saber qué consonante, usted quiere corroborar cómo se pronuncia, qué consonante. Otro de los errores típicos, antes de dar la palabra, es que la G la confunden con la Y. Así como la G con la J. Y algunas veces con la Y. Les digo esto porque yo he escuchado que a veces dicen, en vez de decir la I, dicen la E. Por confusión. Ahora, ¿cómo pronunciamos la J? A ver, ayúdenme pronunciando la J. La J. 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 Ok. J. 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 La G. La G. La G. 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 G, me parece. Y la J de Joyo, no sé cómo la conocen ustedes. Guay. Estamos bien, guay. Guay, muy bien, guay.
Se me están preguntando la H, a ver quién sabe cómo se pronuncia la H. H, muy bien. La W. W, muy bien. La Z. Sí. La diferencia, sí. Jóvenes, la diferencia entre la C de, vamos a decir en español, la C de casa, entre la Z, es que la Z hay vibración en las cuerdas vocales. Como una abejita, una abejita. Esa es la Z. La otra es solo sí. Así como sí. Ese bojo se viene. Sí, y la otra diferencia, la otra diferencia es entre la B de, solo un animal se me ocurre, no, pero la B as in boy, en español, en inglés, la B de boy o la B de bueno, esa es B, es lleva B. La otra, la V que conocemos como V, esa es V, es la labio dental que vamos a nuestros labios. V, y ese hay un poquito de vibración en las vocal cords. V. En inglés, dice que alguien tiene encendido el micrófono, no sé quién es, para que lo apaguen así, y luego me van a ayudar. Gracias. Luego me van a ayudar ustedes, me van a ayudar a decirla. Entonces, la B de bueno es B. La B de la V, esa es B. ¿Cómo sabemos en inglés la referencia es V, as in Victor? Quiero dejarle este reto, aprovechando de que ustedes, bueno, estamos aprendiendo el alfabeto. En inglés hay algo que se llama Negro Alphabet. Neiro Alphabet, se lo voy a mandar al chat en ese momento. Por si alguien lo quiere aprender así, es como el alfabeto militar. Lo utilizan bastante en el sentido de, en el ámbito de negocios, cuando por teléfono funciona, ayuda un montón. A mí me salvó un montón de veces esto. El Neiro Alphabet, cuando se está en el teléfono, a veces las letras suenan demasiado, demasiado similar. Pero si yo les digo una referencia, por ejemplo, B, V, as in, ¿qué? As in boy, ya eso me da una referencia. Si digo V, as in Victor, yo sé que es la V, ¿verdad? Entonces, si alguien puede investigar y vea cuál es la referencia que utiliza cada palabra, eso ayuda un poco. Comenzamos A, as in alpha, la A, así como se escribe alfa. D, y así tenemos. Luego, sí, así. Ahí tenemos Charlie. Luego sí, tenemos. Sí, es Charlie. Ajá. Y ahí seguimos. Delta. Delta, Echo, Foxtrot. Foxtrot. Exacto. Digo que se lo fue. La H, no me acuerdo. Wilson, Whiskey. La H es de Hotel. Hotel. India. India, la J, si yeah, no me recuerdo. La K es Kilo, Kilo. L es Lima, y ahí la llevamos. Eso lo pongo en mi trabajo, más o menos. Excelente. Mire, una anécdota. A mí, yo tuve la oportunidad de trabajar un buen rato, casi como por cerca de los 9 años en un call center, antes de mientras estaba en la universidad, ¿verdad? Aquí conversándome con ustedes. Y ese Negro Alphabet era mi día a día. De repente los clientes me deletreaban las cosas y los nombres. I'm sorry, so did you say Pia's and Papa and bla, bla, bla? Es como que, yes, eso ayuda un montón. Así que si usted lo quiere aprender, adelante, apréndaselo, porque sí, en su momento, pues, lo puede necesitar, ¿verdad? Quizás ahora no le damos el uso, pero en un momento, pues, posiblemente sí se lo veamos. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Alguien sabe cómo se pregunta, cómo se deletrea en inglés? A ver, que me mande la pregunta en el chat. ¿Cómo preguntamos en inglés cómo se deletrea? A ver, ¿quién me ayuda? How spell? En el chat, vea. Le agradezco, está bien. Decimos, quiero ver quién me la mandó.
Muy parecido. Sentí que faltó algo ahí. Exactamente. Exacto. How do you spell? Lo voy a escribir. Ahí hay un error de spelling. How do you